Y ya por aquí andamos, como siempre, buscando a alguien. Parece que va a llover en estos momentos. Andamos en busca de Luis Fernando. Ya tiene varios días que lo andaba buscando. Y miren, finalmente ya lo encontré. Si checan, ahí va caminando. Ahí va caminando y pues vamos a platicar con él. Miren, el niño de los estropajos. El niño que la última vez me dijo que trabaja para ayudar a su mamá para comprar las medicinas de su mamá. Ahí está, mira. Vamos a darle un rayo. ¿Qué óvole? ¿Qué pasó? ¿Ya acabaste? Ya mero. Oye, ¿y tu casa? Por allá arriba. ¿Podemos ir a tu casa? Sí. Ah, bueno, súbete. Ay, Te voy a dar un rayo. Sí, por aquí andamos, le vamos a dar un rayo. Aquí a Luis Fernando, ¿no? Sí. Veo que ya traes menos estropajos que ese día. Sí, ya traigo menos. ¿Y ahorita ya vienes de regreso? ¿Así? Pero sí vendiste, por lo visto. Sí, vendí. Muy bien, pues tú me vas diciendo por dónde es tu casa. Sí, subiendo al puente. O sea, hacia mano, ¿qué mano, derecha o izquierda? A esta. A esta, hacia mano izquierda. Sí. Muy bien, vamos a... Así es que por aquí es donde vives. Sí, por aquí. Bueno, está ahí los paisanos, amigos, señores, todos aquellos que se fueron al norte, a Estados Unidos. Ya encontramos aquí a Luis Fernando. ¿Y de aquí para dónde agarra? Para allá. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Sí, por aquí andamos. Y vamos rumbo a la casa de Luis Fernando. Y vamos a visitar a su mamá, esperemos ya se encuentre mejor, ya que estaba enfermita. ¿Estaba enferma? Sí. Tú me dices cuál es tu casa. ¿Por acá? Esta de lámina. ¿La puerta de lámina? O sea, como quien dice, ya llegamos, ¿no? Te encontré muy lejos de tu casa. Sí. Muy bien, pues vamos a ver a tu mamá. Miren, por aquí andamos. Aguas en estas visitas. Me voy a bajar a continuación. Y seguimos al pequeño. ¿Puedo pasar? Pues ya vengo pasando. Hoy sí, tu mamá. Aquí está. Buenas tardes. Ah, oiga, ¿puedo pasar? Ya Sí, pásele usted. Pues ya vengo pasando. Y la última vez, bueno, yo me presento, soy la persona que le di una aportación económica a Luis Fernando hace unos días. Y ahorita me lo volví a encontrar y le pedí que le digo, vamos a ver a tu mamá, a ver cómo se encuentra. ¿Y cómo se encuentra ahorita? Pues un poquito enferma, pero pues ahí ya vamos saliendo. Oye, ¿no puedes caminar? No, ahorita no, fíjese, porque tengo un malestar y me impide pues Me impide. ponerme de pie. Sí, pero pues ya ahí vamos saliendo ya. ¿Qué le dijo el doctor? ¿Que ya pronto saldrá de esto? Sí, ¿Así? ya pues ya estamos tomando medicamentos y todo eso. ¿Y todo eso? Entonces ya esperemos que en unos días ya pues ya nos recuperemos bien Sí. para poder seguir adelante pues. Y ya salir a vender los estropajos con Luis Fernando para que ya no salga solito. Sí, Pero acompañarlo, pues ahorita se va solito, pero es tranquilo por acá, ¿no? sí, va por aquí cerca nada más, no va muy lejos, porque pues también me da pendiente de que se aleje mucho. Sí. Mire, le voy a entregar este dinero. Son 5.500. Sí. Una parte es de nuestros amigos, los que se fueron al norte, a Estados Unidos. Ajá. Y hay otra parte que son 2.000 pesos de Luis Grijalva Cruz. Ellos se lo mandan. Ah, okay. Pues para los gastos que está teniendo ahorita con su enfermedad. Pero me da gusto escuchar que dice usted que ya va a salir. Ya Sí, le. ya, pues ya vamos, ahí vamos saliendo. Sí. Yo creo que ya en otros días ya estaremos un poquito mejor. Un poquito mejor, qué Sí, bueno. ya para seguir, le digo, seguir ayudando a mi hijo, porque también es el que me ayuda y el que, pues, nada más vivimos nosotros dos. ¿Dos? Sí, nosotros dos nada ¿Por qué más. y el papá?
Pues se fue, fíjese. ¿Cómo? Sí, me lo dejó cuando tenía 3 años el niño y pues yo he salido adelante con él. Así es que él a los 3 años se quedó sin papá. Sí, a los 3 años ya. Y lo abandonó su papá, no quiso ayudarlo y pues él ahorita pues me ayuda. Sí. Y anteriormente pues yo salía a trabajar y él se quedaba solito y a veces se cocinaba y a veces pues se ha hecho independiente pues solito. Ha aprendido los golpes de la vida, sí, muy pequeñito. A vivir solito. Y ahorita pues que me enfermé un poco, pues ahora él es el que me ayuda porque pues no puedo ir a trabajar ahorita, pero pues ojalá y de ya nos recuperemos para que ya no tenga que salir él tanto a la calle. A la calle, sí. Sí. Mire, también ya te sentaste muy cómodo, estás muy cómodo, ¿no? ¿Te cansaste ahorita que andabas trabajando? Sí. Oye, si de todo esto que traigo, ¿qué es lo que más te gusta a ti? A ver. Oye, ¿a ti te gustan las galletas de animalitos entonces? Sí. ¿Con qué las acompañas? Con leche. Con leche. También van con café, ¿no? Muy sabrosas. Bueno, pues esperemos que disfrutes de todo esto que traemos para ti y para tu mamá. Y la cual, bueno, a mí me gustó que dice que ya va saliendo de lo que tiene. Y mire, señora, aquí le dejamos todo esto. Y yo agradezco a los que nos manda esto y lo del dinero. Lo del dinero, para que te compres. ¿Qué te quisieras comprar con ese dinero? Comida. ¿Eh? Comida. Comida, para comer bastante. También Luis Ángel es, ¿no? O Luis Fernando. Luis Fernando. Me equivoco mucho. Bueno, pues mira, esto es lo que estamos dejando. Órale, o sea, tú ya es lo que les dices a los amigos que te mandaron esto. Sí. Les agradezco mucho por mandarnos esto y por ayudar a mi mamá. A tu mamá que sigue enferma, ¿no? Sí, pues ahí también está una despensa de parte ahí de los amigos que se fueron al norte, que se encuentran en Estados Unidos. Señora, pues ¿su nombre cuál es? Marta. Señora Marta. Pues ya la dejo descansar, yo ya hice esta visita, ya tenía varios días que andaba detrás de su pequeño hasta que lo encontré pues ahí en la calle trabajando. Sí. Y pues ya me voy a retirar. Bueno, pues muchísimas gracias y de corazón les agradezco pues el apoyo que nos han dado y pues que Dios los bendiga a todas las personas que pues aportaron con esto. Y muchísimas gracias y bendiciones para todos. Así es, bueno, muy bien, pues aquí estamos con un video más, cumpliendo con, entregando las ayudas. Dejamos aquí a Luis Ángel, ahí no, nos vemos. Luis Fernando, me ando equivocando otra vez. Pues ahí te dejamos, y hay que disfrutes también de todo esto que está aquí, mira. Y ten cuidado al salir a la calle, no te confíes mucho de extraños como yo, como dijo la gente por ahí. Te llevas con mucha gente, ¿no? Sí. Eres muy conocido. Muy bien, bueno, pues estamos finalizando este video. Yo ya me retiro. Con permiso a todos. Ahí nos vemos. Aquí finaliza este video. Sí. Y hoy entregamos una ayuda más. Gracias a todos ustedes.